check the mic and make sure it sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys. ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Por aquí Pedro Gómez. Bueno, por aquí hoy día otra vez estamos dentro de la cabina. ¿Por qué? Porque hoy es viernes. Y lo viernes un día que nosotros nos desplazamos al otro edificio. Ya estamos por aquí preparándonos para irnos y decidimos hacer esta pequeña toma, porque lo que queremos es compartir una experiencia de la que ya me viven, o sea, me han hecho preguntas. Yo les he respondido, pero queremos tratar de hacer una demostración, ¿no? ¿Verdad? De lo que es. Y cómo, ajá, Pedro, explícame, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, lo que queremos es comprobar o enseñar, o para que tú mires cómo yo puedo cambiar de velocidades en un vehículo que tiene una transmisión manual como esta. Quita la palanca, verlo ahí, manual. Ahora mismo está en tercera velocidad. Estamos aquí en la ciudad, estamos estacionados ahora mismo, estamos parqueados. Y poder demostrar cómo yo puedo cambiar sin tener pedal de cloche, porque como tú puedes observar, no sé si la luz ahí lo permite, no tengo luz. Tengo un pedal de acelerador y un pedal para el freno. Es de cloche, que creo que yo hice video cuando no lo desmonté, sino que le pegué una cuchilla, una cegueta, una limadora, como tú le quieras decir, y lo recorté. Por eso nada más tenemos dos pedales. Y la conversión está hecha sin cloche, porque muchos vieron ya que cuando hicimos o sea, conectamos el motor con la transmisión, o sea, y ahí mostramos de que estábamos conectando, de que no estábamos usando ningún cloche, sino como le dicen nuestros amigos de México, por ejemplo el amigo Jorge, flecha con flecha, la flecha de la transmisión y la flecha de el motor. Estamos monitoreando por aquí el balanceo de la batería. Como ahí veo, hay una franja color naranja. Según lo que yo entiendo, ahí está en proceso de balanceo. Mira, ya se desapareció de momento. Y bueno, vamos a coger ahora el camino. Yo sigo en tercera velocidad. Yo le voy a pasar la cámara a la esposa mía para que ella me aguante ahí la cámara, para que ustedes puedan ver cómo yo paso de una velocidad a otra sin cloche. No tenemos cloche, esto es una conversión, un motor eléctrico, para irnos más claro, con una transmisión que es de 5 velocidades, la cual podemos pasar de velocidad sin necesidad de enclochar. Yo sé que muchos que son mecánicos, los que no son mecánicos, entienden el sistema de cloche, pero nosotros estamos
tratando de para responder también la pregunta y para que otro también puedan quitarse la duda, ¿no? A la verdad, este vehículo se puede manejar en tercera velocidad o cuarta velocidad. Aquí yo salgo en tercera y es como si saliera en un carro automático sin problema. Pero también sale en cuarta. Ya en cuarta es un poquito, ya por el peso que tengo de la batería, hay que hundir más el acelerador, pero no es que no se puede arrancar en cuarta, se puede. Hundiendo un poco más el acelerador, él sale. Pero por ejemplo, ahora mismo a donde vamos a entrar a este preso, que la mínima velocidad que se puede andar es 40 millas por hora, ya la tercera es un cambio demasiado fuerte. Tengo que obligado poner la cuarta. Pero ahora vamos a tratar de mostrar de poner de tercera a cuarta. Y posiblemente vamos a tirar la quinta velocidad también sin cloche. Así que por aquí el día soleado hoy. Y ahí pasé cuarta. Y así puedo pasar quinta. Esa es la explicación que estamos dando. Cómo tú manejas un vehículo que no tiene cloche ya, que está convertido a eléctrico, pero tiene una transmisión manual. Ya yo voy en cuarta velocidad. Yo no necesito aquí en la ciudad andar en tercera, en cuarta ella se desplaza bien. Pero lo que queríamos demostrar, el asunto del cloche, esta es la parte que estamos ahora demostrando, que puedo pasar las velocidades sin tener que usar cloche, porque no tengo aquí cloche. No tengo plato de fricción y no tengo nada de eso. Eso es lo que te queríamos comentar. Bueno, los amigos, tú sabes que a mí me gusta dar mi tour, enseñar mi tour, la ciudad. Y aquí venimos ya subiendo de trabajo. Y ahora estamos dándole un tour ahí. Ah, para que vean la ciudad aquí, 89 y Primera Avenida, dice ahí. Así que, no sé, no me acuerdo cómo que le dicen los muchachos ahora en otros países. Bueno, por ahí hay una Che que está full. Y nosotros vamos a decirle algo a la Che ahora. Me llegó otra vez. Adiós, Che. Adiós. Aquí no hay tanque de gasolina. Adiós. Porque imagínate, si la verdad no tenemos aquí tanque ya en la S10. Yo tengo que pasar la velocidad. No puede tener la regeneración puesta, porque entonces la regeneración laquea el motor. Ya sabemos lo que es un freno regenerativo. Así que por aquí estamos dentro de la ciudad. Seguimos compartiendo con ustedes. Al expreso. Estamos en tercera. Estamos enfocando directamente aquí. Y ahí nos vamos a cuarta. Mira. Estamos en cuarta velocidad. Pero no nos vamos a conformar con la cuarta. Nos vamos a ir ahora a la quinta velocidad. Mira. Quinta velocidad. Y vamos a 40 millas por hora, pero tenemos tráfico ahí adelante, tenemos que parar obligado. Pero eso es lo que estamos compartiendo, que podemos cambiar de marcha aún no teniendo el cloche. Yo no sé si esta transmisión puede llamarse sincronizada, porque ese es un nombre que yo me acuerdo de pequeña edad, sincronizada. Y por eso es que permite hacer el cambio de marcha. Así que por aquí vamos en quinta velocidad. Y continuamos. Acuérdate que el video se trata de mostrar que podemos pasar las velocidades, pero mientras eso va, nosotros vamos a seguir aquí grabando aquí adentro mientras tanto. Mucho tráfico hasta ahora, ya la gente va saliendo de los trabajos. Y por ende hay que tener un poco de precaución. Así que lo dejamos aquí. Dale like, suscríbete, apóyanos, porque lo que estamos buscando es apoyo, que se puedan ver los videos. Sabemos que no todo el mundo le gusta la movilidad eléctrica, pero a los que nos gusta, le pedimos el apoyo. Hasta el próximo video. Bye.
check the mic and make sure it sound right, boys.